Wilfred, ven acá, Wilfred. ¿Qué pasa, Cere? Ven acá. ¿Cuál es la intriga tuya, bro? Mira para allá. A Cere hay que llamar a la policía. ¿Oíste? ¿Tú le viste las caras a esa gente? No. Entonces, Cere, ¿qué vas a resolver tú llamando a la policía? A ver, dime. Nada. Y lo que vas a hacer es que nos vamos a meter en candela tú y yo. Olvídate eso, ¿ok? Lo único que tú tienes que hacer aquí, si alguien te pregunta, es decir que nosotros no vimos a nadie. ¿Tú me estás entendiendo? Dime si me estás entendiendo, obvio. Está bien, hacer, está bien. Dale, métele, sigue pinchando. Dale. Bueno, mayor, los lunes llego temprano porque tengo que ir al banco a entregar la recaudación del fin de semana. ¿Y esta vez qué pasó? ¿Se quedó dormido? Sí, tengo que admitirlo. Es que la próxima semana tenemos una auditoría y estuvimos pintando todos los locales de áreas administrativas y otras. El lugar no está preservado correctamente. Sí, es evidente. ¿Qué tienes ahí? Es como una especie de secreción, como un fluido. De esto vamos a tomar muestras. Sí, pero primero que entre la canina. De acuerdo. Que entre la canina. Empieza por ahí. Cuatro. Omar, vamos a tomar muestras. ¿Qué fue lo que encontró cuando llegó a la oficina? Encontré la oficina desordenada. Yo no la había dejado así. Usted entró y luego hizo la llamada para hacer la denuncia. Sí, mayor. ¿Alguien lo acompañó? No, entré yo solo. Nadie se había percatado de ese robo hasta que usted llegó. Nadie. Mayor, había una caja metálica. Yo vengo a recogerla para hacer el depósito. ¿Qué había en esa caja metálica? Dinero. ¿Dinero de? Dinero de la entidad, del Estado. ¿Recaudación? Claro, era una recaudación de las ventas. Y ascendía a 200,000 pesos. Ajá. Bueno, eso incluye el salario de dos trabajadores que no han cobrado. ¿Cuántas personas sabían que esa caja de recaudación se encontraba en la oficina? Figúrese, todo el mundo. Mayor, en varias ocasiones yo le había alertado sobre la permanencia de ese dinero por varios días sin las medidas reales de seguridad. Yo necesito que usted detenidamente haga un listado de todos los objetos que crea que faltan y que se lo entregue a la capitana Mabel, que viene en breve para acá. Está bien. Tenemos que ocuparnos un poco más de nuestra hija. Ah, ¿por qué no nos ocupamos? Ay, Gisela, por favor. Yo lo sé, pero es que no sé. A ver, ¿qué es lo que tú estás inventando ahora? Invento no, Diego. Nuestra hija es muy aplicada. Además, es muy estudiosa. Yo creo que ella se merece que la complazcamos en algo, ¿no? ¿Y en qué tú la quieres complacer ahora, Gisela? Bueno, mi amor, mira, todas las amiguitas de Giselita tienen móviles nuevos. ¿Tú crees que es justo que la de nosotros siga con un móvil viejo? Bueno, si ella no tuviera padre... No, tiene padre. Y tío también, que se ocupa de ella. ¿Tío? Sí. Ya mi cuñado no puede mandar más remesas, y tú lo sabes, Diego. Además, con lo malo que están los trabajos por allá, yo dudo que él pueda venir en corto tiempo. A ver, Gisela, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto dinero hace falta para el telefonito de la niña? Bueno, mira, Olguita, la vecina. Sí. Tiene uno ahí en 25,000. ¡Diego! ¡Diego!
Mire, mayor, yo siempre me levanto muy temprano. Y hoy fui a revisar los canteros. Yo le juro que tenía la intención de entregar ese saco a los compañeros del centro, porque hay algunas cosas que están ahí que yo las había visto en la oficina del administrador. No debió haberlo traído para la casa, Evelio. Y segunda, si usted sabía que había cosas que eran de la oficina del administrador, entonces debió haber hecho la denuncia del hecho lo antes posible. Vamos a ocuparlo. Eusebio, ¿por qué usted conoce algunos de esos objetos de la oficina del administrador? ¿Usted visita allí con frecuencia? Es que, mire, yo hasta hace 4 meses trabajaba allí. Después me jubilé y sí, de vez en cuando voy por allá a ver qué necesitan. Eusebio no hizo nada malo. Él no tendrá problema con eso, ¿verdad? Bueno, si él no lo hizo con intencionalidad, no debe tener problema. ¿Y qué usted quiere decir? ¿Que mi Eusebio se robó allí cosas en el centro recreativo? Está bueno ya, Adela. Ellos están haciendo su trabajo. Disculpe, mayor. No se preocupe. Fíjate que voy a confiar en tu gestión. Preocúpate, Ari. Yo te garantizo que aquí todos vamos a luchar por el ahorro de combustible. Dime, ¿qué quieres? Mira, yo te llamo después que estoy reunido con la jefa. ¿Ok? Disculpa. No, no pasa nada. Entonces, Diego, si es como tú me dices, no creo que vaya a haber ningún tipo de problema. ¿Qué quieres? Estaba hablando con la jefa. Dime que estoy apurado. Cuando hoy sí, en el lugar de siempre. Ok. Sí, para salir de esto de una vez y ya. Ok, ahí nos vemos. A pesar de la mala conservación del lugar del hecho, pude obtener varias huellas de calzado, lo que me confirma que estuvieron 3 personas en el lugar del hecho. Ahora, con eso voy a trabajar y voy a obtener la estatura de estos individuos. Todo te lo voy a dejar escrito en el informe. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Mi equipo querido. Pero... ¿Cómo están ustedes? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo te estás? Unos días aquí, que tengo una reunión y eso. ¿Viniste a quedarte ya con nosotros? No, todavía tengo que terminar unas cuantas cosas. ¿Pero cómo está la cosa? ¿Bien? Todo bien. Ahora mismo, mira, qué bueno que viniste para comentarte. Estamos trabajando un robo con fuerza en un centro recreativo del cual se llevaron una recaudación que incluía además los salarios de algunos trabajadores. ¿Dónde? Y otros objetos del centro. Ya. Bueno, vamos a hacer una cosa. Llámame para ver si tengo un chancecito y puedo reunirme con el grupo y a verlos. Perfecto, a todos. Bárbaro. ¿No? Te esperamos. Ya nos acostumbramos a esto. Es una cosa increíble. Bueno, dale. Vamos. Cuídate mucho. Abrazo, jefe. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? A ver. Qué alegría. Sí. Bueno, además de eso, tengo algunos restos de microfibras textiles y lo más curioso, un fluido biológico. Tú estás loca, Adela. Estás loca. Se van a dar cuenta. Ay, viejo, cálmate ya, cálmate. ¿Quién va a sospechar de 2 viejos como nosotros? Ah, es que ellos lo averiguan todo, todo. Y cuando yo vaya a declarar, tengo que tener la mente clara, pero muy clara. Estamos hablando de secreciones nasales. Todo parece indicar que alguno de ellos está pasando un proceso gripal. Eso puede ser muy importante en la investigación. Y huellas de carros, de autos, no sé. Negativo. Nada. Oye, tú sabes una cosa. A mí me parece que tú me estás jugando cabeza, brother. Está bien. Sí, pero eso yo me lo voy a pensar bien. Oye, que eso a mí no me importa, brother. Lo mío es mío y tú tienes que darme lo que acordamos. Pero ven acá, compadre. ¿Tú te piensas que yo me voy a creer el cuento chino ese? Coño, resuelve, men, resuelve. Y dame lo que me toca. ¿Está bien? Llámame. Para mí eso está muy raro. ¿Por qué los delincuentes tuvieron que haber dejado el saco ahí? Eso no me queda claro.
Lucía, por favor, alcánzame el listado de los artículos recuperados. Sí, cómo no. Gracias. Bien, tenía carga, pero no es un peso para que una persona normal lo pudiera llevar. ¿Permiso? Adelante y tome su puesto, teniente coronel. Enciende. Tú siéntate ahí, que yo vengo de visita nada más. ¿Quién te peló? No quiero un chisito con el pelado. Silvio, estamos hablando sobre el robo en el centro recreativo. ¿Recuerdas lo que estuvimos conversando? Sí, sí. ¿Y Julio? Lo que estaba diciendo. Tenía carga, pero no es un peso como para que una persona normal no lo pueda llevar. Y esto indica que lo dejaron ahí para que alguien lo recogiera. No hay otra. Y quizás quien encontró el saco se quedó con la recaudación. Lo que les voy a decir es pura impresión mía. Pero yo creo que Eusebio es un hombre honesto. A ver, yo tengo otra versión de esta historia. Por ejemplo, hay una mala preservación del lugar derecho. El CAN marcó una persona ahí mismo de la zona y no hay testigo. El administrador llegó tarde ese día. Ellos tienen pendiente una auditoría. Y por si fuera poco, si a eso le sumamos la gran cantidad de dinero que tienen como recaudación, no sé, a mí aquí hay algo que no me cuadra. Es como una simulación de delito o algo así. Eso no fue lo que yo acordé con Alejandro antes que se fuera del país. Pero él es él y yo soy yo. Vicente, yo no puedo seguir usando el carro de mi trabajo en el negocio de ustedes. Eso es una candela. No debo y no puedo hacer este trabajo. Oye, Ambia, que te doy 500 pesos para el combustible y 1.500 para el viaje. ¿Arriba? Que para hoy mismo hay que recoger un paquetico. 2.000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Vas a regatear ahora, Ambia? Yo tengo una familia que mantener. Si me quedo sin trabajo... Oye, decídete, sí o no, que no hay más dinero. O me busco otro chofer, tú dirás. Está bien. ¿Dónde y cuándo te recojo? A las 6, donde siempre. No, todavía, Ambia, todavía. Sí, tú tienes toda la razón, sí. Atiende. Te recojo hoy al atardecer. No, eso es para demostrarte que sigo siendo un hombre de ley. Sí, dale. ¿Es cierto que hay una serie de cosas que son confusas, extrañas en este caso y que pueden llevar a pensar lo que está diciendo Michelle? Pero una simulación de delito, no sé, me parece que sería demasiado evidente, ¿no? Al descaro. Bueno, profe, ¿y entonces cómo explicamos eso? Investigando, no hay de otra. Aquí hay que investigar. Y primero, me parece a mí que hay que investigar a Eusebio. Es la primera persona a la que yo le dedicaría tiempo. Sobre la esposa de Eusebio, tengo mis dudas. ¿Qué pasó con ella? Es que ella estaba muy intranquila. Estaba nerviosa. ¿Y qué te hizo pensar eso? No sé, ¿cuál es la propuesta? Pudieron quedarse con algunos artículos del saco. Bueno, entonces, nada, lo que dijo ahorita, hay que investigar, no queda de otra. Hay que entrevistarse con los trabajadores del centro recreativo, con cada uno de ellos, porque a lo mejor lo que tenemos es una participación interna en este caso, ¿eh? Una colaboración desde dentro. Creo que Mabel debe integrarse, me parece, Lucía, ¿verdad? Ayudar en lo que haga falta. Y como decía el coronel Fernando, a trabajar. Tú no te me puedes caer, ¿no? En las malas y en las buenas yo te he demostrado mi amistad. Eso es verdad, mi hermano. Pero ahora el mambo está muy duro. La jugada está apretada. Vamos, Juanito, que nos conocemos. En esta empresa todo el mundo sabe, menos Adi, que tú estás utilizando el combustible del carro que está de baja. Está bien, mi socio. Dime cuánto tú necesitas. Tú ves. Así está mejor. 200 litros. ¿A qué hora? Salió.
Mire, oficial, yo decidí volver al lugar donde encontré el saco para limpiar mi conciencia. Pero cuando iba llegando, sentí una discusión. Ustedes dos me jodieron. Oye, coño, que nos fuimos nosotros, el bruto estaba aquí. Oye, ¿pero qué le ha pasado al lechaje? Oye, coño, que no me digas más así, que tú sabes que no me gusta. Joel, ¿cómo tú vas a pensar eso? ¿Eh? Oye, parece que en esta jugada yo no soy el único que está jodido. A ver, usted dice que escuchó a uno de ellos llamarle a otro en tono ofensivo lechada. Sí, sí, así es. ¿Y las voces le parecieron familiares? Bueno, no todas. Había una que me parecía conocida, pero no recuerdo de quién. ¿Y ese fue todo el contenido de la discusión? No solamente eso. Oye, mira, no sigamos discutiendo, ya te fue el gusto. El saco ya se fue, vamos echando. Vamos. ¿Por qué cuando usted llegó a Eusebio me dijo que necesitaba lavar su conciencia? Mire, el problema es que Adela siempre ha sido muy humilde, la pobre. Siempre ha carecido de muchas cosas, ¿entiende? No lo entiendo. No entiendo por qué usted regresó a ese lugar. Mire, yo iba a dejar los vasos allí donde encontré el saco como si se hubieran caído. Pero a ella le gustaron mucho porque son muy lindos, son muy, muy, muy bonitos. Pero la culpa es mía. La culpa es mía porque yo llevé el saco para la casa. ¿Y la caja de metal? ¿La caja de metal, dice usted? Sí, la caja de metal donde está el dinero de la recaudación. Ah, no. Y en el saco no había ninguna caja de metal. Se lo puedo asegurar. ¿Qué sabe usted de lo que ocurrió el lunes aquí? ¿Quién, yo? ¿Y por qué yo tendría que saber algo? Yo no he dicho que tú sepas algo. Sencillamente estoy preguntando porque pudiste escuchar a alguien conversar sobre algo que tuviera que ver con el asunto. Alguien merodeando por aquí, solo eso. ¿Qué va, oficial? Aquí se trabaja mucho el domingo y uno necesita el lunes para descansar en la casa. Muy bien. Puede retirarse. Hemos terminado. Por favor, dígale a Wilfredo Rodríguez que entre. No faltaba más. Sí. Gracias. Siéntese. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando aquí? Bueno, 7 meses aproximadamente. Entonces usted tuvo tiempo para conocer a Eusebio. ¿Al viejo Eusebio? Claro. Que ese viejo es un pedazo de pan. Qué bien. ¿A qué se dedica usted generalmente los lunes desde que trabaja aquí? Bueno, yo los lunes lo que me dedico es a descansar en mi casa. Aquí los domingos se trabaja bastante, Mayer. Mucho, ¿no? Muchísimo. ¿No se imagina usted? ¿Y qué sabe del lugar donde se guarda la recaudación de los fines de semana? ¿Y dónde es que se guarda la recaudación? Esa es precisamente la pregunta que le estoy haciendo. ¿Dónde se guarda la recaudación? Ah, ya. Bueno, se guarda aquí hasta el otro día. Ya. Qué bien. ¿Y ha visto algún movimiento extraño en estos días? ¿A alguien diferente visitando el lugar? No. La verdad es que no he visto a nadie. Bien. Gracias por su colaboración. ¿Qué tenemos en claro de Eusebio? Eusebio es un hombre honesto, trabajador, un hombre humilde y no tiene antecedentes penales ni policiales. ¿Qué más? En las declaraciones conmigo estaba bastante nervioso. Él me contó todo lo que escuchó en la conversación y estaba muy tenso. ¿Y tú le creíste, Mabel? Lucía, yo no quisiera equivocarme, pero mi intuición me dice que ese señor está diciendo la verdad. Y en el centro recreativo todas las personas que lo han conocido coinciden con que sería incapaz de vincularse a alguna acción delictiva, que es una persona intachable. Aún así, nosotros no podemos descartarlo como cómplice. Ustedes están claros de eso, ¿verdad? Mabel, ¿él estará en condiciones de hacer un retrato hablado de las personas que se encontraban allí? No lo creo. Y lo otro, ¿ustedes creen que realmente él escuchó lo que dice haber escuchado? Para eso, yo quería proponer un experimento de instrucción. Me parece perfecto. Bien,
Apóyate entonces en Isabel y en Michelle. Y por supuesto que todo sea lo más parecido a los hechos. Ay, mi amor, perdóname que anoche casi ni te hice caso. Pero es que tenía un dolor de cabeza horrible. ¿Qué era lo que tú querías decirme? Mira, aquí tienes la primera parte del dinero para el móvil de la niña. ¿En serio, Diego? Ay, cuando yo lo digo, mejor hombre que tú no existe. No, y mejor padre tampoco. Pero ven acá. Dios mío, ¿de dónde tú sacaste todo este dinero? Haciendo unos viajecitos, boteando, ¿cómo voy a hacer? ¿Pero tú estás seguro, Diego? Claro, Gisela. De que yo soy un hombre honesto, yo soy un hombre trabajador, un hombre que vive de mi respeto. No, no, yo lo sé, pero el diablo son las cosas. ¿Mm? A propósito, en uno de esos viajecitos que tú hagas por ahí me hace falta llevarle unas cuantas papas a mami. ¡Ay! Y su medicina para la diabetes. Está bien. Yo te aviso. No, 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 pero no te vayas a demorar, ¿eh? Que ya le queda poca meformina, Diego. Te dije que yo te aviso. Está bien. Mayor, recuerde que hasta ahora los objetivos robados no han tenido custodia. Estoy trabajando en este tema para que se retomen las guardias obreras. Eso es importante. Adelante. Ay. Entonces, ¿qué me traes de nuevo? Lucía, recuerda que estamos tratando un robo con fuerza muy especial. Y este golpe ha sido con mercancías que abundan en el mercado negro. Y el dinero sustraído no te da ilusiones. ¿Cómo? ¿Y entonces qué hacemos, Julio? En algún momento ellos tienen que empezarlo a gastar, ¿no es así? Arriba, entrando por la canalita que ya le pagué al tipo el dinero, el combustible, el viaje y todo lo demás. Aquí tienes lo mío, aunque me parece caro. Sí, a mí también me parece caro, pero ¿qué le vamos a hacer? Arriba, Joel, ¿y lo tuyo qué? Pero si yo no recogí mi bulto, ¿cómo iba a pagar ese viaje? Sí, pero resulta que el tipo hizo el viaje para recoger tu bulto, ¿qué te parece? Bueno, que yo ahora no los tengo. Ven acá, chico, ¿tú quieres coger mango bajito conmigo? ¿O qué coño es lo que te pasa? Oye, que no lo tengo, ¿qué pasó? Oye, no te preocupes, espera. Allá. ¡Ah! Oye, ¿qué pasa, caballero, de esa talla? Lo ves a este, chico, vamos a poner full ahora, ¿qué hora? Miren, Vicente, atiende. Coge y trábalo, digo, güey. Él y yo después nos arreglamos. Sí, ve. ¿Qué coño quiere este, chico? Dime. ¿Qué sabes del administrador, Michelle? Gracias. Mayor, el hombre mantiene excelentes relaciones personales con sus vecinos. Lleva un nivel de vida acorde con sus posibilidades, aún cuando tiene un hermano que le manda dinero varias veces en el año desde Alemania. Y por otra parte, me dice Ana que no tiene antecedentes penales, o sea que el hombre está limpio. ¿Y algún vicio o vínculos con personas de dudoso comportamiento social? Mayor, nada de nada. Lo que respecta a su ambiente social, el hombre está limpio, no tenemos por dónde cogerlo. Bueno, entonces, si no tenemos ningún indicio de una simulación del delito, están obteniendo la información desde dentro. Es correcto. Acera, yo hola. Oye, me hace falta que me deje el teléfono de Joel para hablar con él un temita de la alergia. Ambia, pero yo nunca te vi con problemas de alergia en el tanque. Hola contigo, Vicente, Acera, mira, tú y yo siempre coincidimos en los baños de la prisión. Y por eso yo no me voy a poner a regar por ahí, que tú siempre me estabas dando la espaldita, papo. ¿Qué pasa, Ambia? ¿Qué pasa? No me hables así. ¿Qué va a pensar la gente que te está escuchando ahora? Acera, ¿qué es lo que te pasa a ti? Está bien, ya, tranquilo, póngame. Mira, es para ti. ¿Quién habla? Ah, dime, Joel. Oye, Wilfredo por aquí, men. Compadre, me hace falta presentarte a mi hermana que está teniendo problemas de la alergia como tú. Ya. ¿Cuándo te puedo ver? Ya, cuando yo termine aquí, donde tú me digas. Ok. Está bien. Dale. Mire, hasta aquí llegué yo. Lo digo por esta mata de aguacate. Aquí me escondí yo. ¿En serio? ¿Y como a qué distancia más o menos que usted los vio? Ellos estaban, mira, por allí, por las palmas aquellas que están allí. Procede, Michelle.
Eusebio, ¿usted me escucha? Perfectamente, compañero. Coño, compadre, no me digas más lechada. Coño, compadre, no me digas más lechada. O sea, que usted me escuchó perfectamente. Perfectamente. ¿Y a mí me escucha? También, sin problema. Y tu hermana, olvídate de eso, ¿eh? Hacele, ven acá. El otro día, te estabas viendo que estabas disgustado. Porque se te había perdido un busto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, César? ¿Qué es lo que había en el busto ese? César, me dijiste que viniera por la ley de tu hermana, ¿por qué ya no vino? No, y ahora mucho menos sé por qué te intriga con lo que había en mi busto. ¿Cómo la hacer? Tranquilo, brother, tranquilo. Mira, te voy a dar una sola respuesta. Vicente sabía que el busto que él dejó había tremenda cantidad de estillas. Y entre las cosas que la policía encontró, no estaba la caja metálica, brother. Eso quiere decir que si la policía no lo encontró, tenemos que encontrarlo nosotros. ¿Es eso? Ella le guía a mi pobre. En esa caja metálica hay más de 200.000 varos. ¿Te cuadra 50-50? Si hay dinero, me cuadra. ¿Qué tengo que hacer? Dale, muévelo. Espérate. Que sin esto no podemos avanzar. Vamos echando ya. Dale, mueve. Me ha cerrado, matado, matado, matado. O sea. ¿Qué te dijo Wilfredo, vivo? Ahí, la daya esa. De la hermana con la alergia. Vicente, dame un vasito de agua ahí, mi hermano. Cuando acá yo soy criado tuyo, chico. Ser eso traído. Cógela ahí en el refrigerador. ¿Ya este qué le pasó, chico? Bueno, compadre, parece que ha cogido tremendo prende. ¿Tremendo prende con dos buches? Ah, ¿cuándo tú has visto que el ronco antihistamínico liga, ser? Jefa, el carro está listo ya. Perfecto. Vamos entonces a la reunión de la jefatura. Han encontrado sospechosos que sus alias están relacionados con elementos de pintura. Ya, ¿y ellos quiénes son? Marmolina, Lechada, Vinil. Bueno, Vinil. Viven a la mar, en estos momentos está preso, tiene antecedentes penales. Y se gana algunos pases por buen comportamiento. Hay que averiguar si alguno de estos pases coincide con los hechos. Dalo por hecho. Perfecto. Vicente, aquí no hay custodio. Parece un lugar donde podemos dar un buen paletazo, ¿qué tú crees? Tiene buena pinta. Sí, hace falta, porque mira, estamos cargando últimamente bagatela. ¿Ya la tienes? Sí. Soy yo, Joel. Hacer, aquí no hay nada. ¿Sabes lo que es nada? Compadre, que busquen toda la casa, hacer, no hay nada, brother. Dale, dale. Ya. Ya sirvió. Entonces, la conclusión del experimento de instrucción arrojó que lo que Eusebio escuchó es correcto. Y que hay uno de ellos, de los delincuentes, que está relacionado con la pintura. Sí. Muy bien. Mira, apareció en los archivos un hombre conocido por Marmolina.
Este hombre tiene antecedentes penales, de alteración del orden, robo con fuerzas. En estos momentos está pendiente a juicio por una riña tumultuaria en la que ocasionó daños graves. Ahora mismo está ingresado en el hospital de emergencias. ¿En el hospital de emergencias? Uh-huh. ¿A ese hombre hay que investigarlo entonces, con ese alias específico? Exactamente. Ocúpate de ver su estado de salud, cómo se encuentra, todo lo relacionado con el juicio que tiene pendiente y, obvio, dónde se encontraba en el momento de los hechos que estamos investigando. Correcto. El próximo palo lo vamos a dar a más tardar mañana, en dependencia de que el carro nos recoja. Así que vete preparando. ¿Y ustedes ya vieron que no se ha pintado con lechada ni nada de eso? Ven acá, chico. Después que te duermes como una perra, ahora vienes encima con exigencia. Pues no. Hey. ¿Y qué le pasó al cuadro de la vieja? Oh, parece que un golpe de aire lo tumbó. Tú sabes que eso fue lo que me despertó. Qué dolor me dio. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos en los archivos un individuo llamado Mario Fuentes, conocido por Lechada. Tiene 50 años y hace 2 meses fue separado de un cuerpo de seguridad y protección por extraer mercancía ilegalmente en complicidad con su prima. Tengo que investigarlo y caracterizarlo, ¿verdad? Exactamente. Traer todos los detalles de él y, por supuesto, saber quién es su prima. ¿Te quedó claro? Eso está tirado por la planta, mayor. ¿Para cuándo es el viaje? Yo quisiera hacerlo hoy mismo. Imposible. Hoy tengo un viaje de trabajo. Tengo que hacerlo. Es la única forma que tengo para justificar el gasto de combustible. Bueno, para mañana entonces. Pero tiene que ser este fin de semana. Ok, ya está. ¿Qué traes de nuevo? Bueno, es en relación a Damián González Vigil. Y efectivamente cumple sanción en el campamento del Este, donde mantiene buen comportamiento al punto que esperan darle libertad condicional. Entonces, ¿lo descartamos? A ver, todavía no, porque el hecho que estamos investigando coincide con la última fecha de pase. Y aunque entró a tiempo, estuvo haciendo comentarios en prisión de que tiene algunos artículos para vender a buen precio. ¿De qué artículos estamos hablando? Bueno, tengo una fuente orientada para que me diga de qué se trata y cómo estuvo sus artículos. Entonces esperamos. Acá. Mario Fuentes Sánchez, cómo no, conocido por Lechada. En el barrio mantiene relaciones con elementos de dudoso comportamiento. Y sabemos que su primo vende carne de puerco en el barrio. ¿Y ya eso es lo único que tienes de él? Así mismo. Compadre, pero voy a necesitar que tú me des un poquito más de información porque con eso no hago nada. Bueno, sabemos que mantiene relación con una mujer de 30 años que tiene un hijo de 6, pero no es de ambos. Mira, con esa información yo empiezo a trabajar. Ahora necesito que te muevas y me busques un poquito más porque tú sabes cómo es. Ok, no hay problema. ¿De acuerdo? Ah, bien. Gracias. Es verdad que resulta raro. Pero aunque coincida con otros robos que aún no se han esclarecido, eso no es concluyente, Michelle. Mayor, yo coincido con usted, yo pienso lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y entonces qué medida tomaste? Bueno, preparé condiciones con una fuente que vive en su mismo barrio para obtener de él una muestra de ADN y de paso le mantengo un punto de apoyo. Muy bien. Y además tienes que identificar y caracterizar al primo. No se preocupe que eso va. Y saber de dónde proceden esos cárnicos. Es correcto. Muy bien. Cuando tengas resultados, nos volvemos a ver. Con su permiso, ¿puedo? Adelante. Ayer, porque tenías un compromiso del trabajo. Hoy, porque tienes un compromiso con un amigo también del trabajo. ¿Mm? Chicos, ¿se puede saber cuándo mi madre y yo estaremos en tus planes? Ay, chicas, siempre lo han estado. Siempre. Mentira, chico. Si fuera tu mamá la que se le hubiera acabado la mefomina, ya tú habrías salido corriendo. No, 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 pero no es para tu mamita, es para la mía. Y si es para ella, se puede morir, ¿verdad? No exageres, Gisela. ¿Desde cuándo te estoy diciendo que me lleves a casa de mi mamá, Diego? ¡Ya se le acabó la mefomina! Fíjate bien, hoy tú me tienes que llevar, Diego, hoy. ¿Está bien?
Está bien, Gisela, vamos para casa de tu madre, dejamos la medicina y nos vamos enseguida, ¿ok? Ok. Y efectivamente, Guillermo Prieto Alayón, alias Marmolina, está ingresado en el hospital de emergencia. ¿Cuántos días hace? Ingresó 2 días antes del robo y está pendiente a fecha para su juicio oral. Se nos están cerrando las alternativas de investigación, Mabel. Lo bueno de todo esto es que ahora hay cada vez más empresas contando con la presencia de custodios. Bueno, espero que eso sirva para persuadir a las personas de cometer este tipo de actos. Eso espero. Creo que tu chofer nos dejó quemado. Ah, cuando pasa un almendrón lo paramos. Estoy de acuerdo contigo. Coño, ¿estás de acuerdo conmigo? Menos mal que te diste cuenta quién es el jefe aquí. Lo que si nos vamos a un almendrón no nos va a esperar. Y entonces, ¿cómo vamos a traer la mercancía para acá? Siempre y cuando tú no estás merengue no va a haber ningún problema. Eso se resuelve. Ay, papi, yo vi a mami de lo más bien. ¿Cómo tú la viste? Me pareció que se quedó bastante contenta, ¿verdad? Diego, que te estoy hablando. ¿Qué te está pasando, chico? ¿Tú no te das cuenta que estoy ponchado y no tengo goma de repuesto, chica? Alabado, pero qué barbaridad. Oye, que contigo no escampa. Espérame aquí. Mano, buenas noches. Voy hasta el reparto a Docha. ¿Ok? Dale, vamos. Seguro que no lo había, no sé dónde salió el tipo ese. Esto se da igual. Da lo mismo que han pintado con lechado, ¿no? No lo voy a mirar. Me estoy cansando de la ironía tuya. Además, yo no sé cuál es tu historia, si vienes estornudando hace rato. Esto no es momento para estar discutiendo, caballero. Entrámonos. Pregúntale a tu protegido si quiere con que taparse el careto ese.
Vengo para acá ahora. Voy a buscar el bolso de Joel para cargarlo. Dale, ¿oíste? Dale, dale, dale. Muévete, que te has hecho un audulón del lechadita ese. Para, no me digas más así, que no le gusta, va a buscar un problema. Dale, 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 dale. Y me voy a quedar aquí cargando cosas. Vicente, ¿qué coño tú vas andando en mi saco? Tranquilo, chama, tranquilo. Lo que le estoy escogiendo el peso para que tú puedas ayudar a Joel. Sí. Tú no tienes nada que hacer con mi saco. Tranquilo, chama, tranquilo. ¿Tú te crees que yo te voy a dar la mala con esto? Dale, métele. Saco para llenarlo también. ¿Qué hice aquí ya? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Para, este tipo tiene un dolor en el pecho que dice que tiene puesto un mancapazo. No, no, chavo. ¿Estás loco? Oye, partirlo todo. Para, este tipo está más muerto que vivo. Mira, con la tunda que le dimos, si tiene problemas del corazón, ese se va al parque. La verdad, mira, tiene el saco. Si viene rápido, para ir echando aquí ya. Ok, papá, ok. Dale.